Qué bonito es decir, oye, pues me ha gustado. En pleno 2021, qué bonito es poder decir, oye, pues me gustó esa adaptación. No nos vamos a engañar, la película tiene sus puntos malos y su argumento es terrible, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Intro y comenzamos. Vamos a empezar criticando la trama, que bueno, básicamente es, del lado de los malos, prevenir el torneo de Mortal Kombat o matar a los campeones para que sea más fácil ganar el torneo por venir de Mortal Kombat. Y del lado de los buenos es reclutar y salvar o proteger a los campeones elegidos para participar en el torneo. A ver, no me quejo de la trama, se me hace bastante interesante, pero tiene sus puntos negativos, como por ejemplo, se supone que no puedes actuar antes del torneo, por los dioses antiguos, no te dejan, está prohibido. Y pues aquí lo que hacen, actúan antes del torneo, lo cual se debería estar prohibido. O tal vez lo estoy interpretando mal, no lo sé, también puede ser. No me molesta, está bien, o sea, es como, ok, si lo hubieran explicado. No lo explican, pero está bien, funciona, me sirve. Y después tenemos el tema de proteger, salvar a los campeones, ¿no? Que Raiden los va reclutando, Sonya, Jax, también reclutan. Y pues nos vamos enterando de que es el torneo y todo eso, no me molesta, es una trama interesante. De hecho, nunca se me habría ocurrido a mí hacer algo así. Y bueno, pues pensé que tendremos una película sobre el primer torneo de Mortal Kombat o el primer torneo de Liu Kang, por así decirlo. Que pues vendría a ser el torneo que vimos en Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 9, la película de Mortal Kombat, la original. Y pues no, tuvimos esta trama que pues es como una precuela al torneo y funciona, pero no es lo que yo esperaba, me sorprendió demasiado. La trama está bien, o sea, lo que les digo, está bien, pero tiene como sus puntos negativos ahí, como huecos en la trama que dices, oye, ¿cómo esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo crees? Pero funciona. Después tenemos a los personajes, y hay muchos personajes, y tengo una opinión de cada uno de ellos. Empecemos por el protagonista, Cole Young. Este brother que, a ver, está ahí, pero no hace mucho, o sea, simplemente aparece, pelea, luego como que se va, luego desbloquea su arcana. Y luego ya es más útil y ya pelea, entonces no sé. No me desagrada el personaje, me funciona, me sirve. Estaría interesante verlo en algún juego de Mortal Kombat, ya sea DLC, Combat Pack, no lo sé. Pero no sé, no, ese es un personaje, el protagonista, no pasa más allá de eso. Y el tema de su arcana, ok, es una arcana, se supone que es como aleatoria, no sabes qué te va a tocar de arcana. Y su arcana es bastante curiosa, es como una armadura y unas porras de policía y con eso matas y pegas y así. Y está extraño, cuando liberó su arcana me recordó mucho a la escena de Johnny Cage en Mortal Kombat X, cuando libera este como poder verde. Y bueno, es como, oh mira, esa o referencia o se copiaron, también puede ser. Después tenemos a Sonya Blade, que es uno de los personajes que mejor adaptaron. La actriz me gusta cómo funciona, funciona excelente. No tiene sus brazaletes clásicos, bueno, clásicos de los últimos juegos, ¿no? Que pues eran como su disparo rosa y así. No, aquí tiene su arcana que obtiene al final. Y así es como obtiene su disparo rosa, su pium rosa, no sé, es que no sé qué son como anillos. Y pues ok, está bien, me gusta el personaje de Sonya, funciona durante toda la trama. Vemos que a diferencia de los demás personajes, ella no tiene una marca, no tiene esta arcana. E incluso sin esa arcana demuestra ser como más competente que, por ejemplo, Cole. Hace más que Cole, entonces, ok. Vemos que al final se la gana cuando mata a Kano, entonces, me gusta. Después tenemos a Jax, obviamente, el compañero de Sonya de toda la vida. Me gusta Jax al principio, cuando está ahí como reclutando a Cole, funciona. Luego, cuando pierde sus brazos, es como, ok, perdió sus brazos, pobrecito. Pero bueno, no sería la primera vez que vemos eso. Luego, cuando le ponen sus brazos así, todas mierda, no me gusta, es como por, pone unos buenos y ya. Y luego que libra su arcana, que bueno, pues es mejorar sus brazos a unos más poderosos. Y no me gustó eso porque los brazos de Jax siempre han sido como prostéticos, nunca han sido de algún poder mágico o místico, no, jamás. Además de que si Jax no hubiera perdido sus brazos, ¿cuál hubiera sido su arcana? ¿Hubiera hecho sus brazos más fuertes y ya? O no lo sé. No me gusta el poder de Jax, la arcana que le dieron, no me sirve. También tenemos a Liu Kang, que a ver, le cambiaron sus orígenes un poco, aquí pues era, fue rescatado por Raiden o por Borracho, no me acuerdo, por Raiden creo. Entrenó con Borracho igual en la Academia Wuxi, como en los juegos, tal cual, perfecto, me sirve. Y el personaje me gusta, no es tan creído,
Es que Liu Kang no es creído, no es como tan. No sé, no es similar. No, no, no sabré decirles, explicarles, pero no es similar, por ejemplo, al de Mortal Kombat 11, 11. Sí se nota que es algo diferente, además el actor es bastante chaparro. Pero me sirve, es bastante cómico. También cuando pues reacciona a la muerte de Kung Lao, es muy triste. Y pues nada, no hay mucho más que decir. Su arcana, que pues es sus bolas de fuego y eso. En los juegos no es así, en los juegos es otro origen, pero bueno, se lo paso aquí, me sirve. Y después, como no, el otro monje, Kung Lao, obviamente. Kung Lao es de los mejores personajes de la película, o sea, a pesar de que no hace mucho, me gusta cómo funciona en la película. Tiene frases graciosas, es como este luchador aquí creído. Es un poco más humilde que en los juegos y me gusta porque en los juegos es como un poco odioso y fastidioso. Y aquí no, aquí se ve que tiene una relación buena con Liu Kang. No le envidia nada, no le debe nada, me sirve, me cae muy bien Liu Kang. Digo, Kung Lao, Kung Lao, sí. Después tenemos a Raiden. Odié a Raiden, es el peor personaje de la película con diferencia. ¿Por qué? A ver, se supone que Raiden es un dios. Sí, es un dios. Este dios, es el protector de la Tierra. Así como Shao Kahn lo fue en su momento con el Outworld, este Raiden es el protector de la Tierra. ¿Cómo pretendes ser el protector de la Tierra si no puedes intervenir en los asuntos de la Tierra? Simplemente estás ahí. Y lo peor no es eso, lo peor es que en la película te dicen: oye, no pude hacer nada porque no puedo interferir con la Tierra, con los asuntos de la Tierra, como pues un dios. Pero cuando llegan los malos a la guarida de los malos, de los buenos, cuando hace este campo de fuerza eléctrico, estás interviniendo. Y al final de la película, cuando Shang Tsung llega, estás interviniendo. Entonces, o puedes o no puedes, Raiden. O sea, explícate y aclárate. Además de que lo vuelven uno de los personajes más inútiles en los juegos. Raiden es un combatiente excelente, un rival muy poderoso, un rival muy poderoso que ha luchado contra ejércitos. Y aquí es un men inútil que parece que odia a los nuevos campeones, les tiene un asco que ni él se aguanta. Y luego como que está orgulloso de ellos y luego como que les da una misión. No lo sé, este Raiden no me gusta, aparte su caracterización está del hocico, está asquerosa. Odia a Raiden en esta película, lo lamento. Después tenemos a Kano, que a ver, Kano me gusta, o sea, a ver, Kano es un chiste en esta película. Yo no me trago que este Kano sea buscado en 50 y tantos países, sea un tipo súper peligroso, que si te lo topas te jodiste. No, no me lo compro, no lo compro. Es más como lo que hubiera sido un Johnny Cage. Es como más un Johnny Cage que un Kano, más o menos. No se los voy a negar, me divirtió mucho, me reí con algunas partes como cuando están en la mesa. Amé esa escena. Kano me gustó como personaje independiente, pero no como la representación de un Kano de los juegos, que es un tipo peligroso y así, ¿sabes? No, no es Kano, pero no me desagradó ese personaje. Y luego cuando traiciona a los malos por dinero, bueno, pues eso es muy de Kano, entonces eso me fascina, me fascina, me sirve. Después tenemos al malo malísimo Shang Tsung. Shang Tsung es un tipo muy poderoso, se nos ha demostrado a través de los juegos que es un tipo inteligente, poderoso, mañoso y todo. Y en esta película no hace mucho, o sea, simplemente mata a Kung Lao. Y es todo lo que hace, o sea, sí le da un poco de sentido a la trama porque manda a los otros personajes a matar a los buenos. Pero Shang Tsung como tal no hace nada, entonces es como, bueno, es un poco inútil, no haces mucho. Entonces no lo sé. Tampoco es una deidad, entonces en teoría debería poder hacer lo que quiera, pero pues no lo hace. No me molesta. Pero no me agrada, como que me da igual, ¿sabes? Es como, ok, existes. Luego tenemos a los subordinados de los malos, de Shang Tsung, que bueno, sería Milina, que pues está ahí, ok. Su caracterización está de la shit, no me gusta. Ya lo había dicho pues en análisis de trailers y así. El personaje no me va ni me viene, excepto que odié cuando está por matar a Sonya y le dice una mamada como, oh, tú no tienes arcana, tu vida no va, tu muerte no vale la pena. Y no la mata y es como, no, esa no es Milina. Milina la hubiera matado y se hubiera comido sus órganos en ese preciso momento y lugar. Así que pues Milina no me interesa en esta franquicia. Después tenemos Nitara, que bueno, Nitara, uff, el personaje más lamentable de toda la película. Tenemos que llega al principio con Shang Tsung, sino, oh, esta hermosa mujer, Nitara, la más poderosa, va a ayudarnos a matar a los malos. Y luego cuando se presenta es como, mata al del sombrero. Y ella es como, ok, y vuela y se sube y luego se avienta.
Y luego Kung Lao se le trepa como si fuera una tabla de surf y la mata y hasta ahí Nitara. Y fue muy lamentable. Pues eso, es la participación más lamentable de toda la cinta. Digo, hasta la familia de Scorpion tenía una razón para morir, que bueno, pues era crear a Scorpion. Pero Nitara ni siquiera importa su muerte, ni que esté viva, entonces... Nitara. Después tenemos a Reiko, que a ver, no me gustó Reiko, o sea, en esta película es como un tipo grande y estúpido, siempre está como ¡ah! Gritando. No me gusta el personaje, es una estupidez, aparte de que su caracterización está horrible. A ver, me gusta el traje, no me gusta esta cosa que tiene los ojos, que son como rayas, cicatrices, ¿no? Hubiera estado un poco mejor unas sombras en los ojos, a lo mejor, no lo sé. Tampoco me gusta su peinado. Y pues siento que así desperdician a uno de los generales favoritos de Shao Kahn. Un militar, bueno, no militar, pero sí un estratega en guerra. Una de las personas más inteligentes del Outworld. Lo desperdician en un tipo con un martillo gritando ¡ah! Entonces no me gusta Reiko, no me gusta Reiko. Después tenemos a Cabal, que Cabal sí que me gustó. A ver, no nos dicen por qué está del lado de los malos. Nos dicen que, por ejemplo, Kano lo dejó con ese respirador, la máscara que pues siempre usa. Pero la participación de Cabal me gusta, o sea, se asemeja mucho a la del último Mortal Kombat. Y me gustó la participación de Mortal Kombat 11, bueno, la participación de Cabal en Mortal Kombat 11. Así que sí, me gustó Cabal. Me hubiera gustado que apareciera un poco más o que nos dijeran un poco más de interacción con Kano o algo así. Pero en lo que estuvo me fascinó. Si bien me gusta más del lado de los buenos, como lo vimos en Mortal Kombat 9, de los malos no está mal. Después tenemos a Goro, que pues Goro es muy X en la película, o sea, te lo pintan como el ser más poderoso y así. Pero lo mata Cole, que pues era un luchador mediocre y con su arcana, que si bien su arcana está rotísima, por cierto. Pues mataron a Goro, dicen, se nota que va a regresar. Pero pues no lo sé, si tratas de prevenir el torneo, ¿por qué mandas a tu campeón? Porque pues si fallas en eso, no lo sé, es un poco estúpido. Y por último llegamos con uno de los mejores, si no es que el mejor personaje de toda la película, Sub-Zero. Este villano sí que impone, cuando lo ves te da miedo, te da terror. Sabes que algo hizo, sabes que algo va a hacer. Y es un personaje, es el personaje que más funciona en la película. Y de hecho es como el villano de la película. Su caracterización, si bien al principio cuando salió no me gustaba, ahora que lo vi en la tele me encantan las expresiones que hace con los ojos cuando está, por ejemplo, peleando contra Cole y luego llega Scorpion. ¿Qué hace con su expresión de ¡ay, ya cagamos, brother! Me encantan sus expresiones de Bi-Han, del actor, me fascina como Sub-Zero. Y su traje me funciona, todo, me encanta todo de Sub-Zero. Y también tenemos a Hanzo Hasashi o a Scorpion, qué bien. Me gusta, también me encanta Scorpion. Yo pensé que aparecería un poco más en la película, pero nada más aparece al principio para morir. Y al final para vengar su muerte. Está un poco ok, pero bueno, me sirve, me sirve. Luego tenemos la banda sonora. Que, a ver. Si veo la película, cuando la estaba viendo, cada momento en el que pasaba algo, siempre se escuchaba un coro de pero así que digas, uff, esta rola me encantó. Pues no hay muchas, o sea, ves la película y no te quedas más que con la del final, que es como el remix electrónico de la clásica de Mortal Kombat. Pero yo como hice el video del resumen de la película, pues busco los soundtracks, eso es lo que yo hago, busco los soundtracks para poner en contexto lo que voy contando. Y los escuché por separado, o sea, aparte de la película. Y me gustó mucho cuando aparece Hanzo y su familia. Ese fue como el que más me gustó y con el que más me quedé. Y obviamente el remix del final. Entonces, no tiene una banda sonora muy importante. O sea, muy así que digas, oh, trascendental, importantísimo, o súper brutal. Pero pues si las escuchas individualmente, como suelo hacer yo, me gustan, me gustaron y pues, ok, está bien. Ahora, con los visuales. Los efectos se ve, se nota, por ejemplo, que, bueno, se nota que no tienen un alto presupuesto. De hecho, es una película que costó muy poco hacerlas. No tengo el dato, pero sí fue como 50 millones o algo así. Se nota que no tienen tanto presupuesto como, por ejemplo, Goro. No aparece demasiado. Y cuando aparece lo matan, entonces, ok. Tampoco hay muchas locaciones. No tienen como muchos lugares. Siempre es como la tierra. Y si bien el Outworld me gusta, se ve bien. Me gusta el cielo. No termino de ubicarme, como estoy en el Outworld, en el trono de Shang Tsung, y digo, pues eso lo conocemos, ¿qué es eso? ¿No? Como que no me suena de dónde es eso. Pero ok, me gusta cómo se ve el Outworld, además que las locaciones de, por ejemplo, el desierto, a mi gusto, son bellísimas, wow, se ve increíble, y eso es un lugar real en el mundo que planeo visitar algún día. Observaciones, a ver, el argumento de la película funciona, pero siento que yo esperaba el torneo de Mortal Kombat y no me lo dieron, entonces es como, bueno, ok. No es lo que yo esperaba, pero bueno.
Punto número dos, el arcano o la arcana, no estoy seguro de cómo le dicen. Es una forma, al principio, se me hace una forma interesante de decir, no, pues así es como la mayoría de sus personajes tienen poderes. Porque, por ejemplo, si nos vamos con Raiden, es un dios protector de la tierra, tiene sus rayitos y pues así. Después, Liu Kang, no, pues entrenó con Borracho, con los Shaolin, que le enseñan a manipular el chi interior y así puede lanzar bolas de fuego. No, que Sub-Zero, pues es descendiente de una raza de criomantes que tienen tantos poderes y así, tienen todo un culto y una secta. Pues no, se me hace una forma interesante de cubrir la mayoría de las habilidades especiales, por no decir todas, para pues justificarlo y hacer un poco más dinámica la película. Pero luego te lo pones a pensar, brother, y no es algo bueno, porque técnicamente estás eliminando a las razas, a los clanes, a las tribus en el mundo de Mortal Kombat. Por ejemplo, Nitara en la película es una vampira, como en los juegos, es de la raza de los vampiros, o simplemente es así por su marca, por su arcana. Tampoco nos especifican si los malos tienen arcana, por ejemplo, Shang Tsung es tan poderoso por su arcana. O por ejemplo, a lo mejor lo de Cabal sí tiene un poco de sentido porque nunca nos habían dicho por qué era veloz. Pero pues aquí a lo mejor puede ser por su arcana. Funciona. Con Liu Kang funciona también. Con Jax y Kano, que se supone que sus habilidades, el ojo biónico y sus brazos, no funciona porque eso siempre ha sido, pues algo, ¿cómo decirlo? Esos son prótesis mecánicas, eso es algo que ellos implantaron. Y pues aquí Kano libera su ojo biónico con su arcana y Jax mejora sus brazos que le dieron con su arcana. Entonces es como, no, así no se hace. Ahora, ¿los criomantes existen? O sea, aquí tal vez Sub-Zero tiene esos poderes de hielo por su arcana, y como tal ya no existen los criomantes, es decir, a lo mejor todo esto de los criomantes, el mundo de los criomantes ya no existe, tal vez Frost jamás exista, a lo mejor se inventan algo de que, oh, el hermano de Sub-Zero, Kuai Liang, comparte el mismo poder, la misma arcana, no lo sé, o tras morir se le traspasó a él. Además, Scorpion tiene su arcana, ¿no? Que pues, era un elegido, y por ejemplo, Cole liberó su arcana cuando vio a su familia morir. Porque eso es algo importante para él. Pero Hanzo nunca liberó su arcana. Ni siquiera cuando vio a su familia morir. Entonces es como, no era tan importante para ti, tu familia, brother. Además de que si Scorpion ya tenía su arcana, cuando murió, su arcana se fue descendiendo. Se fue. Era heredando hasta llegar a Cole. Entonces él, cuando era Scorpion, ya no tenía arcana. Entonces, cuando mata a Bi-Han, a Sub-Zero, consigue su arcana. Y si alguien con arcana mata, oh, eso es muy complicado, este bro, esto es muy complicado y no debieron hacerlo, ¿eh? No me gusta el tema del arcano. Ahora, otro punto, otra observación es el tratamiento pobre a los personajes. Desperdiciaron a todos los malos de la película, todos, sin excepción de, bueno, todos excepto Shang Tsung, mueren. Milina, salva, Milina, no me gustó Milina, o no me gusta esta adaptación, es horrible y es asquerosa. Cabal, me gustó el personaje, pero lo terminan matando. Kano, que es otro personaje que disfruté, lo termina matando Sonia y ¡pum! Le entierra algo en el ojo. Y se me ocurre, bueno, hablamos de eso al final, sigamos viendo. Reiko es un personaje muy importante y poderoso en los juegos, casi llegó a ser un dios en los juegos, en los cómics. Y aquí es un general que grita ¡ah! Y ya eso es todo Reiko, me cago en Reiko, lo detesto. Nitara es lamentable, o sea, es que ni siquiera hay que comentar de Nitara porque es lamentable. Y bueno, como dije antes, el único malo, malísimo que hizo algo y que fue importante fue Sub-Zero. Y tuvo una muerte que pues era un poco predecible. Porque tras matar a Hanzo, revive como Scorpion. Y Scorpion mata a Hanzo, digo a Bi-Han, a Sub-Zero. Que terminará regresando como Noob Saibot, o al menos eso espero. Y ahora, al final de la película, Shang Tsung dice, oh, la muerte solo es otro camino, Raiden. Entonces vemos como Goro y Sub-Zero se desvanecen en esta como humo que teletransporta a los malos y nos dan a entender de que van a regresar. Y yo me imagino, o no, me dan a pensar que a lo mejor vamos a tener a los Revenants, que pues serían como estas versiones traídas, son como muertos traídos a la vida, pero con su alma corrompida, lo que vimos en Mortal Kombat X y en Mortal Kombat 11. Y sería interesante ver a Kung Lao Revenant peleando contra Liu Kang, sería increíble. Pero, por ejemplo, Goro Revenant, ¿por? Ya tenemos a Goro, que es del lado del Outworld. ¿Para qué quieres a Goro Revenant? O los demás, por ejemplo, Cabal Revenant. Ok, pero si estuviera del lado de los buenos, ¿para qué te sirve hacerlo malo si ya es malo?
Además de que eso es algo de Quan Chi, ¿sabes? O sea, Quan Chi es el que puede hacer a la gente de Revenant con sus almas en el infierno. No Shang Tsung, que bueno, pues es un simple hechicero, ¿no? No me cuadra, no me explico. Se supone que tal vez regrese Kano. Y lo que me gustaría ver con Kano es que como ya no tiene su arcana porque murió y se la quedó Sonya. Me gustaría ver que como ya no tiene ese poder de lanzar un rayo por el ojo, que se implante, que se ponga un implante para poder disparar un rayo con el ojo. Me gustaría ver eso de Kano y pues eso sería una buena forma de traerlo de vuelta. Además, al ser una precuela, podrían hacer que Kano quiera vengarse de Sonya y le mate a alguien importante. Y así Sonya pues desarrolle este odio que le tiene a Kano. Porque pues sí vemos una rivalidad, pero no vemos ese odio que Sonya le tiene a Kano. Y ya por último, ¿qué espero esta franquicia? Dicen que van a sacar más películas, secuelas y así. Y yo espero ver secuelas, spin-offs, que desarrollen más a los personajes. Eso me encantaría, aunque pues, uf, si van a ser así de malas, va a estar complicado que duren demasiado. También espero que le den mejores roles a los personajes. Si van a traer más personajes del mundo de Mortal Kombat, Kitana, Jade, el mismísimo Shao Kahn, Johnny Cage, que por cierto, Johnny Cage va a aparecer en la siguiente película si es que logran conseguir una secuela. Y todos los personajes de la mitología de Mortal Kombat, no quiero que le den un trato tan pobre como fue Nitara, Reiko y Goro, por ejemplo. A lo mejor Mileena regresa, espero que sea una Mileena un poco más asesina, no esta que tuvimos en la película. Y pues nada, la película sí me gustó, pero su argumento es un poco estúpido. O sea, sí tiene sus defectos, y a veces, y yo me estaba riendo a veces de lo mala que era, pero para hacer una adaptación de un juego en pleno 2021, me gustó. Me gustó lo que hicieron con los personajes, la acción funciona, los fatalities, el trato a la mayoría de los personajes buenos. Y pues eso, yo me despido. Nos vemos después en análisis al libro 2 de Infinity Train. Así que pues nada, gente, yo me despido. Y pues hasta la próxima. Chao. Sayonara.